Bien, una vez que hemos descargado los dos archivos, como hemos visto, nos vamos al tablet, vamos a ajuste, información del tablet, y ahora aquí en número de compilación pulsáis 5 veces. Como veis, a mí me dice que ya no es necesario, a ver si esto lo capta, vale, a ver si conseguimos que lo coja, que están activadas las opciones de desarrollo. Vale, tienes que darle 5 veces para que se te activen las opciones. Yo ya las tengo activadas. Después te vienes atrás, vale. Y ya te aparecerá este menú de aquí. ¿Vale? Lo pongo de nuevo por si no ha salido. Este menú de aquí. Opciones de desarrollo. Pinchamos. Y ya podrás darle aquí arriba, justo aquí arriba, activar. Venirte aquí y activar la depuración USB. Una vez que está activada, ya conectamos el tablet. Bien, ya lo he activado. Como veis, ya lo detecta el PC. ¿Ve? Y ya aparece aquí arriba. Depuración USB habilitada. Listo, ya está conectado al tablet con el ordenador. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es copiar el archivo, el SuperSU, lo vamos a copiar a la raíz del tablet. Pues listo, aquí tenemos ya el recovery y ahora simplemente tenemos que darle a, como ves ahí, para instalar el SuperSU, que es el archivo que pusimos en la memoria. Habría que darle a install zip, a ver si puedo hacerlo mientras lo grabo. Install zip, instalar desde, elegir desde la SDK. Vale, esto lo movemos con el volumen arriba y abajo y elegimos. Vamos, a ver si no recuerdo más, la SDK estaba en cero. A ver. Mira, aquí está. Update SuperSU. Le damos y le damos a instalar. Y listo, ya está instalado. Y una vez que está instalado, ya podemos darle a reiniciar. Y vamos a probar si se instala correctamente. Bien, acabo de reiniciarlo, así que vamos a probar. Debería saltar el SuperSU
dándole permiso. Vamos a verificar. Root. Me parece a mí que. Ah, pues mira, ha acertado. Ya pensaba yo que estaba tardando demasiado. Permitir. Y listo. Pues ya está hecho el root. Pensaba que iba a ser más complicado. La verdad es que es bastante fácil. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os ha servido, dejadme un like.